¿Qué tal, querido público del Precio de la Fama? Señorita directora, vámonos directamente con mis compañeros. Mi querido amigo Pierre Rojas, bienvenido. Quiero informarte que nos vamos a ir en vivo y en directo, mi querida Citlali, hermosa, guapísima, de rojo. Y quiero darle la bienvenida al señor productor, porque nos tiene preparado una tremenda exclusiva. Adelante. Hola, 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 queridos amigos. Primero que nada, vamos a ponernos un poco serio porque ¿saben qué? Tenemos en vivo al cirujano plástico Hugo Aguilar Villa, que rompe el silencio de las acusaciones que le hacen sobre la muerte de Jocelyn Cano. Así es, señorita directora, no sé si ya está por ahí conectado el doctor y le queremos dar la bienvenida. Doctor Hugo Aguilar, estaba leyendo una información de que usted es hijo de, es hijo de un coronel muy importante de Colombia. No sé si nos pudiera hablar un poquito sobre esa situación. Creo que se cayó la llamada. Ah, ok, vamos a esperar que se conecte el doctor, porque chicos, es una tremenda exclusiva que tenemos. Como ustedes saben, Hugo está siendo acusado de que supuestamente él era el que había operado a la Kim Kardashian mexicana, como le decimos, a Jocelyn, y supuestamente ella, bueno, no supuestamente, ella trascendió y se había dicho de dónde, que había sido él quien la había operado, y queremos preguntarle todo eso a él, de dónde sale ese rumor. ¿Por qué se relacionó a él con ella? ¿La conocía? ¿No la conocía? ¿Algún día la consultó? Tenemos muchísimas preguntas para el doctor, pero queremos ver, señorita directora, si ya está por ahí el doctor. En cuanto se conecte, por favor, póngalo. ¿Cómo han tomado ustedes esta controversia, Citlali? Pues mira, yo creo de que muchas veces las personas tratan de culpar a las personas que llevan a cabo procedimientos, pero es uno mismo el que se expone a la hora de hacerse una operación tal. Además, ella sabía que ya tenía muchas, pero veo que ya está el doctor aquí conectado con nosotros. Bienvenido. Disculpen, se cayó. Hola, doctor, ¿cómo están? Muy buenas doctor tardes. Doctor Aguilar, bienvenido. Antes de que se desconectara el que tuvimos un problemita técnico, le quería preguntar, ¿quién es su papá, el coronel Aguilar? El coronel Aguilar es mi señor padre. Él es la persona que pues fue un político muy reconocido, fue gobernador de un departamento acá de Santander y principalmente es reconocido porque fue la persona quien dirigió el operativo sobre la muerte de Pablo Escobar. ¡Oh, wow! ¡Qué interesante! ¡Qué importante dato! ¿Su papá vive? ¿Su papá trascendido? ¿Qué nos puede compartir de él? ¿Disculpa? ¿Su papá aún vive, ya trascendió? ¿Qué nos puedes compartir de él? No, claro, no, es el mejor padre del mundo, él siempre acompañándonos y es una de las personas que realmente me ha apoyado en muchos de, principalmente en mi carrera y en todo lo maravilloso que me ha pasado en mi vida. Qué bueno, doctor, qué bueno que nos hable así de su padre. Pues antes que nada le queremos agradecer el equipo del Precio de la Fama y todos mis compañeros por aceptar esta entrevista. Nos gustaría que entráramos en materia de esta situación que a usted le está pasando. Primeramente, ¿de dónde sale ese rumor de que usted había sido el que había operado a Jocelyn y como nosotros la conocemos como la Kim Kardashian mexicana? Bueno, realmente fue una noticia que me tomó de sorpresa. En estos momentos me encuentro en mis vacaciones. Precisamente me encontraba en un lugar donde realmente no había señal y ya cuando regreso a la ciudad empiezo a recibir llamada de muchos colegas, personas que me conocían y principalmente de mi familia, donde empezó a surgir este rumor que al parecer fue una periodista que había comentado que yo había sido la persona implicada al haber operado a Jocelyn. Ajá, Pierre. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto poderlo tener aquí. ¿Cómo estás? Dentro de todas estas acusaciones que ha habido, sabemos que también pues le ha afectado pues de alguna forma todos estos rumores, porque pues a su negocio, pues imagínense que digan que pues por culpa o por la trayectoria o lo que haya pasado, lo sucedido, ella trascendió. ¿Eso qué tanto es cierto lo que le ha afectado a usted? No, realmente nos ha afectado, digamos, principalmente a mí como persona, como en mi profesión que soy cirujano plástico y por lo que soy una persona reconocida acá en mi país, pero también empezó a afectar mucho, digamos, lo que se piensa de la cirugía plástica en Colombia.
cuando empezaron a afectarme muchas personas sin saber realmente y sin investigar qué había pasado, simplemente empezaron a acusarme. Muchas personas me tildaron de asesino, que hablara, que por qué no dijera, cuando realmente nunca tuve contacto con Jocelyn ni con ninguno de sus familiares. ¿Empezó a afectarme en la parte profesional? Claro que sí. Inclusivemente muchas de las personas que ya tienen agendada su cirugía para el próximo año empezaron a desmarcar sus cirugías. Pero bueno, gracias a Dios pudimos aclarar lo que había pasado. Y otra de las cosas que también fue el apoyo que recibí de muchos de mis pacientes, de muchas personas que me siguen en mis redes sociales y también de personas que conocen mi profesionalismo como cirujano. Y bueno, no sabía que me quisieran tanto, la verdad. Citlali. Doctor Hugo, mucho gusto. Citlali está aquí saludándolo. Yo quisiera saber por qué a usted se le está... o sea, se inventó todo este rumor y yo quisiera saber de dónde viene. ¿Usted ha trabajado con Jocelyn en el pasado? ¿Alguna cirugía que le haya tocado practicar en ella? ¿Por qué es que la acusación se fue directamente a usted? Te voy a ser muy honesto y sincero. Realmente no sé. Como te digo, sé que una periodista simplemente me puso en tela de juicio. No sé realmente de dónde llegó ese rumor. Es más, tengo entendido que una persona muy cercana de ella dice que yo la había operado hace 20 años cuando realmente soy una persona joven como cirujano plástico. Apenas llevo ya ahorita los 6 años como cirujano para que hicieran ese tipo de comentarios. Pero realmente hemos tratado de buscar las fuentes, pero tú sabes que esto se volvió como un teléfono roto donde muchas personas comenzaron a hablar. Y bueno, tú sabes cuando existen fake news. Y precisamente en este momento fui la persona realmente afectada por todo esto. Doctor, ¿usted conocía o tiene algún contacto? ¿Se puso en contacto con la familia de Jocelyn? ¿Hay algún contacto? ¿Se han comunicado con usted? ¿Sabe algo usted al respecto? Realmente no hemos tenido ningún contacto. Precisamente, como siempre le explico a muchas de las personas, conozco a mis pacientes que han pasado por mis manos o que he conocido en consultas. Es más, estuve hablando también con mi equipo comercial para ver si en algún momento ellos entraron en contacto con nosotros, pero en nuestra base de datos nunca existió algún contacto alguno de alguna persona cercana de ella. Realmente no tengo cómo hablar con la familia. Sí envié un mensaje en el día de ayer de condolencias, porque realmente yo creo que las personas más afectadas sobre lo que está pasando sobre Jocelyn son ellos. Y yo creo que son las personas más idóneas para poder aclarar todo lo que está pasando en estos momentos. Pierre. Doctor, y a pesar de todo esto, de lo pues sucedido, como bien dice usted, ¿va a tomar medidas? ¿Va a proceder más en investigación? ¿Va a entrar más a fondo, saber claramente de dónde vienen las fuentes? ¿O va a dejarlo, o sea, o usted internamente va a dejar esta situación ya como aclarada o va a seguir tratando de llegar al punto para que se pueda aclarar definitivamente cómo comenzó esto? Yo creería que lo más importante y ojalá es que la familia se pronunciara, no simplemente porque, bueno, fui afectado como cirujano, pero también empezó un rumor que en Colombia la cirugía plástica no era segura. Entonces esto se convirtió como una bola de nieve. Yo creería que lo más idóneo es que ojalá que las cosas se aclararan como deben ser. Tomé repercusiones legales en su momento lo pensé, pero yo creo que si hacemos las cosas correctas y también de los medios de comunicación se pronunciaran, la idea es poder aclarar las cosas y principalmente poder limpiar mi nombre. Citlali. Doctor, usted está aclarando un punto muy importante y es el hecho de que ahora las personas están hablando de las cirugías en Colombia, pero yo quisiera que usted le dijera a la gente cuál es el proceso cuando llega un paciente de usted aclararle tal vez como cirujano y me imagino que muchos otros, cuál es la situación y el riesgo al que están tomando al llevar a cabo una de esas cirugías, porque estoy seguro que ustedes los explican antes de llevar el proceso a cabo, ¿no? Claro, mira, realmente es algo que siempre se lo hemos explicado a todas las personas. Cualquier intervención quirúrgica puede tener alguna complicación, no simplemente en la cirugía plástica. Puedo dar un ejemplo. Por una persona que se haya operado, digamos, el apéndice,
o que tuvo algún otro procedimiento quirúrgico pueden tener muchos riesgos de infecciones, de sangrados, y la cirugía plástica es una especialidad que no es exenta de tener ese tipo de complicaciones. Las recomendaciones que siempre le hemos transmitido a todas las personas cuando buscan un cirujano plástico es saber la idoneidad y que sea una persona totalmente certificada con sus estudios regularizados, porque no es solamente en Colombia, en cualquier otra parte del mundo, ustedes saben que hay personas que no tienen, digamos, sus certificados, o personas que realmente dicen tener esta especialidad, pero yo creo que lo más importante es saber que la persona sea idónea, el lugar donde ustedes se van a realizar el procedimiento, y como se lo he explicado a muchos de mis pacientes, eso no es venir aquí por operarse. Existen una serie de filtros donde nosotros debemos realizar cierta cantidad de exámenes, y dependiendo de esos exámenes, la última persona que va a dar el aval de la cirugía es nuestro anestesiólogo para poder realizar una cirugía segura. Doctor, basado en lo que se ha hablado y basado en su experiencia médica, aquí en inglés le decimos facts, como una opinión, como doctor, ¿qué cree usted que haya pasado con la situación de Jocelyn? Porque este es un mensaje para todas las personas que de alguna manera lo hacen irresponsablemente este tipo de situaciones. No, realmente yo creo que ha sido un mensaje para todos. Igual Jocelyn era una persona, como todos conocemos, una influencer, y principalmente sobre la belleza, donde no hay que, digamos, señalizar que la cirugía plástica es un son de procedimientos no seguros. Yo creo que lo más importante son alternativas para que personas se sientan mejor, pero como se lo he explicado a muchas personas, la cirugía plástica debe realizarse con mucha responsabilidad, donde deben hacerse de la manera más segura. Y créanme que nosotros también, como profesionales, también aprendemos a decir no y también de saber muy selectivos al escoger al paciente. Entonces, lo más importante no es solo el bisturí, son muchos factores. Como se lo comento a mis pacientes, hay que también, por ejemplo, tener una vida saludable, de tener una actividad física para tratar de buscar un buen resultado, por ejemplo. ¿Qué comentario me puede dar usted, por ejemplo, de lo que usted supuestamente creyera que pasó en ese caso específico? Disculpa, no escuché, perdón. ¿Qué cree usted en su experiencia como médico que qué fue lo que pasó con ese caso específico? No sé, algún problema del corazón. ¿Fue negligencia médica? Decían que también la sangre se había... Como bueno, cruzada, realmente había mucho... digamos, una de las complicaciones más frecuentes en la cirugía plástica es el tromboembolismo pulmonar. En el momento que nosotros realizamos una liposucción, dependiendo donde el plano donde hacemos la lipoinyección, o sea, colocamos el injerto graso, debe ser colocado en un lugar seguro, porque puede existir la formación de un émbolo graso o la formación de un trombo que puede ir directamente al corazón, pulmón, cerebro, y es de las complicaciones más frecuentes que pueden pasar en este tipo de procedimientos, que tal vez creería yo que fue lo que pudo haber pasado. Wow, Pierre. Dentro, la verdad está muy difícil esta situación, pero ¿cuál es el mensaje más claro que podría dar a partir de hoy para toda la gente que se quiere operar, ¿no? Que quieren tomar la decisión de operarse dentro de su clínica? ¿Cuál sería el mejor mensaje que les podría dar usted como doctor y como persona para que tomen esa seguridad? Yo creo que, como lo dije anteriormente, es saber realmente quién va a ser la persona que va a realizar su procedimiento. La gran mayoría de personas son recomendados o también de personas que conocen nuestro trabajo, pero yo creo que lo más importante es conocer la idoneidad del cirujano plástico y también en la institución donde se va a realizar el procedimiento, que sea en una clínica certificada y con todos los protocolos de seguridad. Citlali. Y justamente esa es mi pregunta. ¿Cómo puede una persona que está interesado, sea en Colombia, en cualquier país, asegurarse que la clínica que está yendo está certificada al igual que el personal que trabaja ahí? Bueno, realmente nosotros siempre les damos a conocer a nuestros pacientes los lugares y las instituciones donde existen plataformas o página web. Otra de las cosas es que también damos un espacio
para que la persona se conozca junto con el cirujano. Por ejemplo, algo que nos enseñó mucho esta pandemia fue que hicimos muchas valoraciones virtuales, pero siempre le explicaba a los pacientes que esto es una valoración subjetiva, porque no es lo mismo de lo que yo vea en una pantalla cuando yo debo conocer a la persona personalmente. Y claramente cuando la persona llega, se sienta con su cirujano, es tener, digamos, la empatía entre la relación médico-paciente y obviamente también mostrar las instalaciones donde tú vas a estar. ¿Puede uno pedir certificados cirujanos? ¿Está bien decir, oye, me puedes mostrar que sí estás avalado por alguna universidad que fuiste a estudiar para llevar a cabo estos procedimientos? Porque usted sabe que pueden haber clínicas, pero no necesariamente están legítimamente aprobadas. Claro, tú como usuario tienes el derecho de pedirlo y de solicitarlo. De la misma manera, bueno, me ha pasado en unas dos o tres oportunidades donde la paciente lo exige, pero si es necesario se puede hacer. Igual yo creo que cada persona puede realizarlo. Lo más importante es buscarlos en las instituciones, digamos, o en universidades donde pueden certificar si realmente esta persona tiene los estudios realizados. Pero tú estás en tu derecho, claro. Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo esta entrevista en exclusiva que nos dio a nuestro programa. Aquí vamos a tener el contacto, cualquier cosa, cualquier información que usted quiera aclarar o cualquier situación, circunstancias que se presente en su vida profesional, porque sabemos que después de esto, lo decretamos, lo van a buscar muchas celebridades y muchos artistas. Cuidado, por ahí le llega una tiburona que se llama Ninel Conde. Cuidadito con ella, doctor. Pero aquí tiene su casa, doctor, cuando guste. No, muchas gracias a ustedes y al Precio de la Fama por esta oportunidad y por este gran espacio. Y Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Colombia. Gracias. Felices fiestas. Hasta luego. Felices fiestas para ustedes. Dios los bendiga. Igualmente. Feliz Navidad. Gracias, doctor. Pues qué buena exclusiva, chicos. Nos acabamos de aventar con el doctor, la verdad. La gente ahí estaba encendida. Qué guapo el doctor. No sean calientes. Dejen al doctor en paz. Si Clary lo miraba con unos ojitos así que decía, este colombiano, sangre latina. No, te diré, estos ojitos que estás viendo aquí los ves así porque estoy estrenando pestañas de chiquilla bonita. Oh, por eso es que wow. Se me dan ojos tan así, tan hermosos, tan luminosos, es porque miren. Qué lindo, las pestañas de mi Nina. Qué lindo, qué hermosa te ves y te la li. Oye, mi querido Pierre, pero ¿qué te parece si continuamos con este programa? Y vamos a pedirle al señor productor que nos diga con qué seguimos. Adelante, por favor. Sí, vamos, Andrea Rodríguez, hermana de Magda, confirmó nuevos integrantes para el programa hoy. Mi querido Pierre, esta noticia está súper caliente porque tú sabes que pasó lo de Magda Rodríguez. No sé si tú la conociste, me imagino que la escuchaste hablar, porque ahí sale mucho una amiga tuya con la que te llevas muy bien, que se llama Monevidente. Yo sé que es muy amiga tuya. Y al parecer van a haber muchos cambios en el programa hoy. ¿Qué ves tú para ese programa? ¿Se te viene alguien a la mente que pudiera ser nuevo conductor o nueva conductora? Pues la verdad es que yo veo cambios, pero cambios positivos al sentido por lo que he estado investigando. Son unos cambios que la verdad van a dar, o sea, todo el sistema como lo daban las noticias, todo como ellos platicaban. Totalmente viene algo más fresco, algo más contundente, o sea, va a ser más atractivo hacia el público y esperemos que pues sea, o sea, del agrado de la gente como lo están organizando porque muchos conductores van a quedar fuera. Entonces, yo siento de que pues, o sea, esperemos, yo la verdad ahorita no se me vienen a la cabeza qué tipo de conductores puedan estar, pero directamente sé que los conductores que van a entrar para el tipo de programa que quieren personalizar, la verdad, yo siento de que va a ser algo mucho mejor, más atractivo y con mucho más audiencia de la que pues en sí tenían, ¿no? Sí, Pelali, se va Galilea, se va Andrea Lagarreta, la que seguro no se va es Andrea Escalona, esa no se va. Mira, la verdad es que perderían mucho si Galilea o, ay, se me fue ahorita el nombre, pero de esta otra, Andrea su apellido. Andrea Lagarreta. Andrea Lagarreta, perderían mucho público, te voy a decir por qué, porque este tipo de programas lo ven personas que les gusta la familiaridad, o sea, sí, algo fresco, algo nuevo, pero ni Galilea ni Andrea se ven grandes, se siguen viendo muy jóvenes, se siguen viendo, son de las que le dan al programa la verdad el saborcito
Entonces, no creo que se vayan, yo creo que ellas se van a quedar para mantener a ese público y van a traer a personas un poquito más nuevas, tal vez más jóvenes, para atraer más audiencia joven, porque el programa es lo que necesita. Pero en sí, ellas, yo no veo que se vayan a ir, puedo equivocarme, pero sería, yo creo que un mal paso por parte de la productora si la sacara, porque la gente las va a seguir a ellas a donde se vayan. Entonces, perderían audiencia, perderían esa frescura. Si tú te das cuenta, Galilea es la que las cosas las tiene así. Entonces, yo creo que el cambio que están tratando de dar va a ser bueno, efectivo con ellas ahí. Bueno, pues esperamos. La verdad, a mí me tienen harto ellas dos porque se han vuelto lineal en su conducción, en su forma de ser, en su forma de dar la noticia. Hay que renovarla, como por ejemplo el abanico, el alcohol, no sé. Hay que hacer cosas diferentes y ellas siempre así, quedando bien con todo mundo, no critican a nadie, cuidan sus apariencias, cuidan sus amistades, cuidan sus relaciones. Entonces, como que ellas tienen que hacer algo diferente. A mí me encantaría que viniera, por ejemplo, una Tala Sarmiento a ese programa para darle esa chispa, ese goce del chisme a todo lo que es el mundo del entretenimiento. Pero, señor productor, usted nos tiene información textual de lo que puso la revista TV y Novelas acerca de esta situación. Adelante, por favor. Sí, que Andrea confesó que la etapa del casting para formar el elenco ya había llegado a su fin. Ajá. Sino que también agregó que había muchos cambios en el formato que planteó Magda Rodríguez, su hermana, quien era la productora y que lastimosamente falleció hace unas semanas. La productora detalló que posiblemente serán entre 4 o 5 personas las que llegarán. Serán entre 2 hombres y 2 mujeres. ¡Wow! Fuerte esa información. Ajá, ¿qué más? También detalló que las nuevas caras serán presentadas el próximo 4 de enero y no dio detalles de quiénes serán. ¡Wow! Yo quisiera saber quiénes son esas personas, mi querido Pierre, porque la verdad va a estar súper interesante cómo se va a poner este programa. Porque yo no sé, pero dicen que Magda le traía ganas a Galilea. No sé si tú te acuerdas de esos rumores de pasillo que habían ahí. Entonces, a lo mejor diría la hermana, ahora va la mía. Pues ¿sí? Puede ser, o sea, puede ser una situación en la cual sea el momento de cambiar también la imagen. Entonces, pues ahí salga Galilea para afuera e interpongan otro tipo de imagen más mejor para que pueda dar el programa y pues esté mejor, ¿no? Podría ser una buena opción. Querido público del Precio de la Fama, comenten ustedes qué piensan, a quién les gustaría ver en ese programa que se tiene que renovar, que tiene que haber nuevas caras. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad, Citlali, de ver el programa después de que lo tomó Andrea Rodríguez, pero la verdad se ve el cambio en lo que yo puedo ver como público cuando me pongo a ver ese programa, una diferencia del cielo a la tierra. O sea, se miraba que las tablas, la experiencia, el porte, todo lo tenía Magda Rodríguez con tantísimos años de carrera. La verdad es de que ser productora de un programa como hoy, el cual es reconocido mundialmente, es difícil. Es una chamarra, es un chaleco muy pesado que ponerte. Y bueno, vamos a darle el beneficio de la duda aquí a nuestra querida para pensar de que está agarrando está agarrando el T-Mobile de cómo manejar eso, pero sí es algo difícil. Es un programa que tiene por el horario que ser activo, que tiene que estar dándole a la gente un poquito de diversión y olvidarse de las noticias que lastimosamente vemos que Un Nuevo Día, que Despierta América están tratando de ser más serios y eso es lo que no quieren ser ellos. Exactamente. Mi querido Pierre, pues vamos a continuar con este programa, pero antes de que continuemos quiero preguntarte cómo estás, sigues trabajando en las Copas de la Abundancia, hoy es nuestro último programa, ¿qué le puedes decir al público, qué le vas a ofrecer como algo de regalo de Navidad en estas épocas tan bonitas? Claro que sí, seguimos con las Copas de la Abundancia, la verdad, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado haciendo sus órdenes, ha estado poniendo cada día las llamadas, estamos en una lista de espera demasiado grande porque cada día están saliendo órdenes y la verdad es que pueden todavía adquirir su Copa de la Abundancia, su vela, su canasta de la Abundancia, solamente me tienen que llamar al número de teléfono que les digo en pantalla, al 657-358-9192. Y ahí les voy a tomar la orden y también claramente el día lunes ya voy a dar las predicciones del 2021 para que puedan recibir este año con toda la bendición y puedan armonizar su casa.
Exacto, Pierre, y también quiero que nos prepares como algunos baños, qué rituales puede hacer nuestro público para el año nuevo. Por ejemplo, lo que a mí me funcionó mucho fue que el año pasado, escucha muy bien lo que yo hice, querido público del Precio de la Fama, y quiero que lo hagan, agarré billetes de a 100 y los tiré por toda mi casa, y lo barrí. Y barrí el dinero, y no tienen idea cómo llega el dinero en abundancia, chicos. Así que Yolanda, barren el dinero. Yolanda, yo voy a dar un punto de eso de barrer de 100. Ok. Yolanda lo que hizo fue allá al Office Depot, hizo fotocopia de un billete de 100, hizo como, ya ve que le pueden hacer un montón, ahí sacó como un plegote así de hojas y comenzó a cortarlos, y de ahí en la noche comenzó y dijo, estoy abundante, vive el dinero. Estoy abundante. ¿Es manifestar? Claro, o pueden hacerlo con billetes de a dólar también, si no tienen de a 100, háganlo con billetes de a dólar. Ese ritual yo se los voy a decir el lunes cómo lo van a hacer, y luego van a ver que la ley de la atracción tiene que funcionar. Si vamos a hacer un ritual hay que hacerlo bien. Entonces, perfecto, lunes, mi querido Pierre, vamos y mándame mis baños, mándame todo, porque todo. Que tengo mucha envidia. Queremos las predicciones de los conductores también para que las tengas y estemos listos para el 2021. No quieras saber tu predicción. Tú sabes que... Bueno, del señor productor va a llegar este programa. Vamos, ¿no? Señor productor, ¿con qué seguimos? Vamos. Bueno, como escuchen esto, miren, Carlitos Villagrán, mejor conocido como Kiko en mi país, él podría comenzar una carrera política y ya se encuentra en reuniones con el partido de Querétaro Independiente. ¡Querétaro! Para las elecciones del próximo año. ¡Wow! ¡Chuma! Oigan, chicos, yo la verdad, cuando pasó lo de Alfredo Adame, lo que pasó de esta chica que dimos aquí la nota del enmascarado, era creo que Blue Demon. Blue Demon. Una chica, ¿cómo se llamaba? La que también se lanzó a la política, esta... creo que es su nombre, Marilyn. La cubana. Público, sí, esta, ¿cómo se llama esa cubana que también se lanzó a la política? Marillani Marín también se lanzó a la política. Yo dije, pero Dios mío, ¿en qué está nuestro pueblo? ¿En qué está nuestro país de México? Y ahora que Kiko, chuma, se quiere lanzar a la política, yo ya no sé qué pensar. Dicen que él ama mucho a Luis Miguel y que le gusta mucho Luis Miguel. Yo una vez, no sé si por ahí tengo la foto, yo una vez me encontré a Kiko en el concierto de Luis Miguel, quiero que sepan, en Las Vegas, yo me encontré a Kiko, y pobrecito Kiko andaba queriendo pasar backstage a saludar a Luis Miguel, y yo así con mi cámara infraganti, andaba yo detrás de Kiko, y Kiko se regresó bien triste porque no lo dejaron entrar a saludar a Luis Miguel. Le digo, Kiko, ¿qué pasó? ¿Por qué no te dejaron entrar a saludar a Luis Miguel? Dijo, yo no sé, chuma, Luis Miguel. Pero después investigué que a Kiko no lo había dejado entrar Luis Miguel porque él es muy amigo de Araceli Arámbula y va a las fiestas de los hijos de Luis Miguel, a hacerle fiestas a los hijos de Luis Miguel con Araceli Arámbula. Entonces parece que Araceli Arámbula no le cobra. Pero ahora resulta que se lanza a la política, chicos, ¿para qué? ¿Senador, gobernador? ¿Qué va a hacer? Sí, va a tener un cargo en el partido político de Querétaro. En el partido político de Querétaro. Pero mira, mi querido Pierre, quiero que escuchemos la información que nos trae el señor director y ahorita compartimos y comentamos. Adelante, por favor. Sí, de acuerdo al periódico Milenio, María Concepción Herrera, presidenta de Querétaro, descubrió el interés de Kiko para sumarse al partido político como candidato a través de personas allegadas al actor. ¡Wow! A finales de diciembre o iniciando enero, cuando el representante del actor, su hijo o el mismo Carlos Villagrán se reúna en Querétaro para determinar si se concreta la postulación del actor. Señor productor, Querétaro. Es mi acento, papi. Querétaro. Ok, ¿qué más? Pero es Querétaro público, ¿ok? No Querétaro. Dato. Si llega a quedar a un acuerdo, sería el 8 o 10 de enero, cuando se revelaría por qué cargo iría el actor. ¡Wow! Mi querido Pierre, a mí me va a dar algo. Yo no sé tú qué opinas de que este tipo quiere ser político para el estado de Querétaro. Pues la verdad es que eso va a ser como la vecindad del Chavo. Va a comenzar Kiko, después Doña Florinda. Doña Florinda. Y de ahí va a salir la vecindad del Chavo. O sea que no. Oye, y Ñoño, falta Ñoño. ¡Hola!
Vas a ver, ahí va a ser. Y después va a salir el señor que cobra la renta. Ya vas a ver más. El doctor, ¿cómo se llama? El doctor Jirafales. El profesor Jirafales. El profesor Jirafales. Viene con la maleta ahí. Pues, no, ¿quién? El profesor. El profesor, no, el profesor Jirafales no cobra, no cobra renta. Don Jaimito cobra renta. Tampoco. ¿Quién cobra renta? Entonces, ¿quién cobra renta? Don Barriga. Nadie cobra visto, renta. Nadie no, visto, don Barriga es el que come la torta. Don Barriga es el que cobra la renta. Don Barriga. Claro que sí. Oh, don Barriga. Don Barriga. Oh, no, sí, don Barriga, es verdad. Sí, con sus lentes. Oh, Dios mío. No, es que no hemos visto. Es que disculpen, pero es que el Chavo del Ocho lo miré desde ese momento. Don Barriga y Noño son las mismas personas. Oh, no, sí. Sí. De verdad, el señor es productor está bien enterado porque él todo porque lo está mirando. Nosotros no somos de la época de Chespirito. Pero eso lo vi hace 5 años, era un delito. Oye, Citlali, ¿qué opinas tú de Kiko Chuma, Chuma, Chuma? Mira, yo siempre he dicho, zapatero su zapato, y creo que muy buena intención o lo que sea, pero no entrar a la política. Si están tratando de ayudar a la gente, no es la manera. Yo creo que quienes están en estos puestos tan importantes deberían de ser personas estudiadas, y no digo que él no tenga sus estudios, pero es basado en la actuación y la política son dos cosas completamente diferentes, y va a pasar lo que le ha pasado a algunos actores que han entrado a la política y puede caer luego hasta mal. El cariño que se le tiene a Kiko se le puede perder si entra esto. Así es, y cuidado, no sé quién había dicho que, no sé, Laura Bozzo creo que tuvo un problema fuerte con Alfredo Adame, que dijo ella que ella no entendía por qué los artistas se metían a la política, que era como algo disfrazado para usar su fama para manejar las masas. Y la verdad, Kiko es muy querido uh-huh. Kiko en el pueblo mexicano, pero Kiko ya está como poquito así como Yolanda, ya debería de mejor descansar. Yolanda, no empieces. No empieces que te regalo el bastón para pasar. Irse a Acapulco, necesitamos gente fresca, gente nueva, gente auténtica, gente que gobierne nuestro país, gente que tenga la energía para gobernarnos. No a Kiko. Kiko ya está muy grande. Por favor, dejen en paz a Kiko, querido público del Precio de la Fama. Pero vamos a escuchar. A ver si lo digo bien. Querétaro. Querétaro, eso. ¡Eso! ¡Bravo! Un 5 por no eso. Querétaro, querido público, porque me decís, ¿dónde es Querétaro? Es Querétaro. Querétaro. Ajá, exacto. Pero bueno, querido público del Precio de la Fama, vamos a continuar y quiero pedirles, por favor, a todo nuestro público que estén ahí y compartan y participen en este programa, porque más adelante abrimos debate, abrimos pantalla, vamos a escuchar la voz del pueblo. Ah, parece que Johnny y Lorenzo Méndez están dando hasta con la cubeta. ¿Qué la cubeta? Los sartenes. ¿Qué los sartenes? La olla. No, cuidadito. ¿Con qué seguimos, señor productor? Vamos, el abanico, el alcohol, ¿me va a dar algo? Sí, con los saluditos por ahí. Ay. La gente está imparable. A ver, adelante. Por ahí Evelyn Valerio dice, saludos para la gente bella del Precio de la Fama, que Dios lo bendiga. Saludos, mi amor. Oye, Pierre, por ahí andaba el pastor. Sí, el pastor me estaba mandando saludos como siempre. Pastor, queremos mi fan número uno. No sé por qué dijo, o sea que el brujo mayor. No sé a quién se refirió. Sí, a muy evidente, yo creo. Ajá, ¿qué más? También por ahí Berta Holguín, nos saludos desde Buena Park, California. Berta, saludos. También María Sandoval, vamos arriba. María Sandoval, saludos. El Precio de la Fama. Nos está mirando desde su casita por ahí. También Gloria Luna dice que está limpiando para que la casa esté limpia para mañana. Ya eso, somos dos. Tres. Por ahí también dice María Negrete, esto debe servirnos la lección para que no aceptemos como somos y estamos. Así, oye, María Negrete, no sé si tú eres nuestra seguidora que le hace esos muñecos a Javier Seriani. Por favor, te pedimos 3. Queremos una de Citlali, una para Pierre y una para mí. Haznos unos muñequitos también a nosotros. Queremos unos muñecos, esos muñecos bonitos que tú haces, María Negrete. No sé si tú eres la misma. Aquí los pondremos, aquí para la decoración, claro. Claro, María Negrete. También haznos nuestros muñecos a nosotros. ¿Qué más, señor productor? Vamos. También ven ahí para Candy Soriano. Dice, hola, amigos del Precio de la Fama. Ludi Fajardo dice, me encanta este programa desde Curazao. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Este programa con la única intención de divertirlos. No sé qué dice Watkin. No, yo no hablo inglés. What kind of surgeries do you do? ¿Qué tipo de cirugía? Eso es para el doctor. Dice, ¿qué tipo de cirugías haces? ¿Qué tipo de cirugía? Que vaya a su Instagram.
se llama Hugo Aguilar, ¿verdad? Hugo que vaya al Instagram de Hugo Aguilar y ahí puede ver todo lo que él hace. Doctor Hugo Aguilar. Bueno, doctor Hugo Aguilar. Bueno, vamos a continuar, chicos, porque esto se viene bueno. Pero mi querida Citlali, para todas las personas que no han conseguido aún el regalo de Navidad, todavía están a tiempo, te pueden llamar si quieren hacer alguna orden. Claro que sí, mira, la verdad es que estamos súper contentos porque desde el lanzamiento los pedidos no han parado y les tenemos una especial de aquí hasta el 31 de diciembre, y es que quien ordene el set o la crema van a recibirlo esto sin costo de shipping, y para quienes ordenen el set se van a llevar una gorra personalizada de Citlali Secrets, ya que por fin nos llegaron. Entonces, hagan ya sus pedidos. Estamos enviando el día de hoy todavía paquetes esperando que tal vez UPS los pueda entregar el día de mañana. Así que si quieren una cremita, un regalo de último momento, mándenos un mensaje a Citlali Secret en Facebook o en Instagram y vamos a mandarlo hoy, esperando que ya el correo se va a encargar de eso, se los pueda entregar antes de la Navidad. Así es, y si no pueden mandarlo por UPS, manden un Uber, manden un Lyft, pero agarren ese regalo. Duerman en la casa de Citlali, está muy grande la cola, así que no importa, ahí en la montaña. Así que por favor, chicos, si no tienen su regalo de Navidad, pueden ordenar tanto la Copa de la Abundancia. Dice, que Citlali, me encontré una foto contigo y con Tavo Rivera. Ay, compártemela en Facebook para compartirla acá con todos. Oigan, chicos, si todavía no tienen el regalo de Navidad, querido público, y si quieren tener como un regalo, como la Copa de la Abundancia, que eso sería un regalo espectacular, comuníquense con Pierre, o si quieren también los productos de Citlali Secret, contacten a Citlali por su Instagram y ahí les va a contestar ella rápidamente. Pero bueno, chicos, vamos a continuar con este programa. Señor productor, que entre más pasa el tiempo se pone más caliente, ¡vamos! Sí, acá tenemos una investigación de cuánto está valorada Jennifer López y su marido Alex Rodríguez. ¡Wow, chicos! Quiero que pongamos atención a esta noticia y a esta nota, porque nuestro señor productor se ha vuelto no solamente productor, también se ha vuelto investigativo. Y él aquí nos trae una reseña de punto por punto y vamos a ir analizando cuánto vale Jennifer López, cuánto hace Jennifer López y por qué ella es la gran estrella mundialmente que es ahora. Comencemos, señor productor, vamos. Sí, su carrera y su vida han sido una suma de puntos importantes. Ahora, a sus 50 años, Jennifer vive instalada en otro punto importante. Como premios por sus papeles en Hustler, contrato para actuar con Shakira en el descanso del Super Bowl y engordando cada vez más su fortuna con su pareja, el empresario y ex beisbolista Alex Rodríguez. Mi querido Pierre, ¿por qué Jennifer López tiene tanto éxito? ¿Le ayudó Selena o ella es talentosa? Bueno, claramente la vida, hay muchos puntos en el cual pues uno se entrega hacia trabajar, ¿no? Lo que es el éxito, el camino del éxito. Hay muchas cosas, o sea, yo la verdad, uno de los puntos, bueno, yo he estado muy detrás de la vida de Jennifer López, de Marc Anthony, de muchos artistas atrás, y pues hay muchas cosas ahí que a veces uno no las toma en cuenta, pero pues que le han funcionado. Mira, ahora son talentos que quedan memorables y que pues, clave es, tienen más dinero y se hacen más, pero pues tienen que, ahí prontamente yo voy a sacar un post de todo, cómo claramente a veces las personas que no sabemos o que no entendemos realmente la ley de la atracción, cómo se trabaja, es el cual yo quiero enseñarles para que vean que así como se trabaja la ley de atracción, así pueden pasar también la vida de Jennifer López como de otros artistas, ¿no? Y tener una vida exitosa como la de ella. ¿Qué más, señor productor? Vamos. Sí, ella empezó su carrera en 1993 firmando con CBC para una serie de televisión Second Chance. Y desde entonces no paró de escalar hasta convertirse en la latina más influyente de todos los tiempos del entretenimiento. Fue la primera actriz en ingresar más de $1,000,000 para una película, wow. Selena. ¡Wow! ¿Qué más? La primera en alcanzar el número uno en las mismas semanas, y también este datazo. Es la poseedora del récord de más entradas vendidas en un concierto en Las Vegas. Escuchen, superando a Britney Spears. ¡Wow! Mi querida Citlali, tú ahora que estás en ese mundo empresarial, ¿quiénes son tus modelos? ¿Jennifer López sería una de tus modelos a seguir? Claro que sí, yo he seguido la carrera de Jennifer López desde que tengo conocimiento de ella y la admiro. Mira, tú dices un punto muy importante, a ella lo que le ayudó mucho a escalar a el punto donde está es la película de Selena, porque ahí se dio a conocer internacionalmente.
pero es una mujer perseveradora, una mujer luchadora, una mujer que no descansa, una mujer que siempre está buscando algo nuevo que hacer, y todos esos son puntos que cuando tú quieres ser una mujer independiente, una mujer de bien, por decirlo así, ves todo eso y lo tratas tú de copiar, y Jennifer López tiene todo eso, aunque tenga ayudas, aunque lo que sea, si ella no estuviera luchando por sus sueños, no estaría en donde está. Hasta la pareja que ella decidió, con la que decidió quedarse, es una persona que también la está ayudando y que también él está saliendo adelante. Entonces tú empiezas a ver todas esas cosas y te conviertes en un fan de la perseverancia de la persona. Adelante. ¿Qué más, señor productor? Sí, bueno, ya como saben, se casó ya hace un tiempo con Alex Rodríguez, ex jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York, donde él firmó con los Yankees el contrato más lucrativo de la historia en ese deporte, uh-huh, con 275 millones por 10 años. ¡Wow! Dios mío, 275 millones, imagínense, chicos. Estamos en el negocio equivocado, yo quiero ser beisbolista, ¿qué más? Bueno, y él se volcó en la faceta ahora empresarial y de inversiones, donde no solo él logró llevar al siguiente nivel su marca, sino que también lo expuso en programas de televisión especializados en economía. Mi querido Pierre, quiero que abramos debate y quiero que el público participe. Jennifer López, ¿se puede tener en la vida todo? Ella es exitosa como empresaria, es exitosa en los negocios, millonaria, pero no ha sido tan exitosa en el amor. Es que claramente a veces no le tomamos tanto la importancia del punto en el cual, bueno, no es importancia, sino es que hay una trascendencia en el cual a mí me quedó muy claro cuando todavía estaba en vida Celia Cruz. Sabemos de que ella, pues ahí es una referencia, ¿no? En el cual también ella ha tomado muchos, Jennifer López ha tomado muchos datos de esta gran cantante, en el cual también mucha gente no le toma la importancia, pero ella ha seguido como ciertos pasos de su vida para llegar a donde está. Y pues volvemos a lo mismo, o sea, es trabajar en el ámbito del dinero, del amor, del para que podamos tener todo, porque no nomás es, o sea, es proyectarte, trabajar en lo que estás, pero claramente en el camino se tropiezan muchas cosas, entonces... Oye, esa copla, Ale Rodríguez con ella, ¿es buena? ¿Hay boda? ¿No hay boda? Porque a Jennifer López la han dejado todos los hombres, como a Yolanda, entonces, ¿hay boda o no hay boda? Pues de que va a haber boda, pero no va a ser fácil porque Jennifer López todavía tiene muchas trayectorias que sanar todavía. Wow. Pero bueno, mi querida Citlali, pues mira, esta mujer es multimillonaria, multifacética, es una persona que lanza cualquier producto y ella lo hace oro. Adelante, señor productor, con la más información que usted tiene. Bueno, y bueno, como te conté, Alex Rodríguez es una estrella indiscutible y se convirtió en un consejero de atletas arruinados financieramente, donde él lo ayuda a recuperarse. Y por ahí hay un dato que dice que recibe una corporación que emplea a más de 500 personas con inversiones en el campo inmobiliario, deporte, entretenimiento y empresa de servicios. Y la revista Forbes le calcula una fortuna de 540 millones de euros. ¡Wow! Citlali, 540 millones de euros está valorada Jennifer López. Ahí el público está diciendo que... Alex Rodríguez. Que pudiera ser la próxima Mayeli Alonso, la Jennifer López. Yo no creo. No, que Mayeli tome nota para tratar de convertirse en la próxima J-Lo. Por eso, pero ay, Dios mío, yo no creo. Yo creo que Mayeli tendría que volver a nacer y crecer y nacer en Chihuahua y todo así, pero yo no creo. ¿Cómo ves tú a Jennifer López, esa relación? ¿Te gusta esa parejita? La hemos visto muy tranquila. No está tan alborotada Jennifer López porque era como las gallinas, para allí, para acá, escándalo allá, escándalo acá. Y ahorita Jennifer López como que está tranquilita. La última vez que la vimos, el día de la Guadalupe, creo que fue porque su mamá se llama Guadalupe, le hizo una fiesta hermosísima a su mamá en Miami, y ahí es donde la pudimos ver, pero está como tranquila. Yo pienso que ese bate la tiene bien tranquilita, ese tremendo bate la tiene tranquilita y calladita. No, estoy completamente de acuerdo. Ellos son lo que es conocido como un power couple. Yo creo que a este punto de su vida, Jennifer López ya no buscó a un hombre del cual estaba completamente enamorada, sino una persona con la que pudiera seguir incrementando esos millones, porque si te das cuenta, cada uno tiene lo suyo y juntos han logrado hacer mucho más. Entonces,
¿Qué te muestra eso? ¿Qué es lo que ha buscado? Ustedes y sus risas eran hablando de millones. Es que Pierre se ríe porque me decía el perro. No, es que la verdad es que no. Continúa sin Lali. Ahora está hablando una compañera. No, sí, mi querida Lali, discúlpanos. Entonces, no, es importante la complicidad que tiene con Ale Rodríguez. Yo pienso que ese hombre, imagínate, juntan los millones de Ale Rodríguez y juntan los millones de ellos, o sea, ellos tienen garantizada la vida para de sus hijos, de sus tataranietos, de toda su descendencia que vengan. Es impresionante el dinero. Justamente. Y eso es lo que yo creo que ella vio, se enamoró, tuvo hijos con Mark Anthony, sus hijos están asegurados por parte de Mark, por parte de ella, y los hijos ahora que comparten A-Rod y Jennifer López tienen una estabilidad económica de aquí hasta como los bisnietos de sus hijos por lo mismo, y yo creo que eso es lo que ella la tiene tan tranquila, tan feliz, y estoy segura que también en otros ámbitos Alex Rodríguez la hace muy feliz, porque si no, ella ya se hubiera ido. Ella no es mujer de los que se queda con una persona con la que no está feliz, no se conforma. Ella va tras lo que quiere porque puede. Así es, mi querida Citlali. Pues bueno, le deseamos todo el éxito del mundo a Jennifer López, y su herencia está valorada en 500, ¿qué, señor productor? La de Jennifer López en 400 millones de dólares. No, dijiste euros, algo así como 500, no sé qué, de euros. 500. No, de 540 millones, la de Alex Rodríguez. La de Alex Rodríguez. Imagínate. Wow. Más de Jennifer López. Más que Jennifer López, más Jennifer López 400. Ay, no, Dios mío, a mí me va a dar algo. Y yo aquí con que Yolanda, me adopten, por favor. Yolanda, ¿no quieres ir a limpiar en la casa? Te van a pagar. No, yo quiero ser hijo de Jennifer López. ¿Por qué no nací hijo de Jennifer López yo? Oye, o mínimo sobrino de Cardi B. Cardi B el año pasado le regaló a sus sobrinos iPhones. Este año estaba regalando los PlayStation 5. O sea, vamos a buscar algún parentesco con unas dos mujeres para que... No, la verdad, que qué barbaridad, cuánto dinero, Dios mío. Pero bueno, vamos a seguir, querido público del Precio de la Fama. Queremos ver sus comentarios, por favor, participen. Y vamos a leerlos un ratito más. Adelante, señor productor, vamos. Bueno, vamos a ponernos en materia de lo que la gente quiere escuchar. ¿Serio? Vamos, no, porque aquí no somos CNN para estar serios. En materia de la gente, así, lo que quiere escuchar. Como Jorge, nosotros somos un programa de chisme, de risa, de entretenimiento, y queremos que la gente hoy en nuestro último programa de Navidad se ría. Se rían porque nosotros estamos aquí para entretenerlos. Vamos, señor productor, suéltese como hilo de media. Hablaremos de lo que está pasando con Lorenzo Méndez y acá tenemos que abrir el debate. ¡Oh, wow! Chicos, agarren palco. Señorita directora, por favor, póngame música de tensión. Han salido muchas cosas en los últimos momentos de Lorenzo Méndez, pero vamos a abrir debate y quiero escuchar la voz del pueblo, querido público del Precio de la Fama. Ustedes le ponen sazón a este programa. Chicos, si ustedes se enteraran todo lo que nos escriben las viboronas de Lorenzo Méndez, nos han escrito de todo, nos dicen muchas cosas. Y todos, informes detallados. Y todo surgió porque nosotros pusimos en que íbamos a hablar hoy en nuestro programa, que por qué Lorenzo Méndez ahora, y puso la foto y lo hizo para presumir y que como que veamos que él viaja en primera clase y que no necesita chiquis. No necesita a chiquis para viajar en primera clase. Adelante, señorita directora, con la fotografía, porque mucho se ha dicho que la rica es ella y que el pobre es él. Pero ahí con esa foto nos está demostrando que a lo mejor en el programa que está trabajando le están pagando muy bien y él no necesita a chiquis para viajar en primera clase. Mi querido Pierre Rojas, yo sé que en esta Navidad le vas a tirar buena onda a Lorenzo, le vas a desear feliz Navidad. ¿Tiene dinero o no tiene dinero Lorenzo Méndez? Claro que tiene dinero. Me invitó a cenar el otro día aquí al Castaway, así que ahí estoy esperando su invitación ahora que venga. Así que no se preocupen. Ahí les informo. Pero sí que tiene dinero. Pues ahorita con esto del programa, lo de la canción, las regalías. O sea, va a pasar buena Navidad el señor. Así que pues... O sea, se levantó Citlali después de que se separó de Chiquis. O sea, ¿resurgió como el ave fénix o qué está pasando con él? Pues mira, todos los medios han estado pendiente de él, lo cual trae rating, por lo mismo lo agarran en programas. Y esto le ha beneficiado, a pesar de que emocionalmente le puede estar afectando en su carrera. Y como Lorenzo Méndez, el artista, le va a seguir beneficiando ahorita y durante todo el año mientras sigan con esta telenovela, entre que sí, que no. Así que, pues, le está yendo bien.
Así es. Y siguen los rumores, chicos, siguen los rumores. Y aquí nuestras viboronas nos mandaron esta fotografía, querido público del Precio de la Fama. Abrimos debate, señorita directora, póngame música de tensión. Siguen fuertes los rumores que él está con esta chica, que está con esta chica, con Zuleika. Y miren ahí, si tú estás como con esos rumores y se ha existido de que pueda existir una relación entre ustedes, ¿para qué suben ese tipo de fotos así como muy juguetones, muy pegaditos, como que ellos quieren llamar la atención? También otro dato importante que nos dieron nuestras viboronas, que esta chica subió una foto con un amigo que donde se suponía que ese chico era su novio, pero dicen que no, que es el amigo que la peina, la maquilla y le dice qué bolso ponerse y todo. Es como su amiguito, pues, que tienen todas las mujeres así para irse de compras y todo, que él no es su novio. Entonces, estos rumores al parecer agarran mucha fuerza y queremos pedirle a nuestro quinto conductor, a nuestras viboronas, que nos escriban y que abrimos debate y qué piensan de esta situación. Mi querido Pierre, ¿cómo va esa relación entre Zuleika y Lorenzo? Aparte de la tronadera de ya sabes qué, ¿qué pasó ahí? ¿Esa relación va a seguir? No hay nada, no hubo química, no se consumó nada. ¿Qué pasó? Ahí claramente va a seguir. Esa relación va a continuar, esa relación va para largo. Ahí hay mucha química. La verdad es que, aunque parezca muy fría ahorita, pero la verdad es que la comunicación va a estar. Lorenzo ahorita se ha ido pues por unos días a ver a su familia, pero yo sé que al volver ahí va a haber tronadera de todo, va a haber movimiento de todo, se va a dar de todo y pues su Navidad, su Año Nuevo y su... y para hasta el otro año, porque pues ahí Lorenzo ahora sí, como dicen, eso va a ser su punto de despegue y pues nomás miren la cara de Chiquis, es la contestación de todo. Pero miren, chicos, vamos a poner varias fotografías aquí en este programa antes de Navidad. El que le dijo cosas bonitas fue Mikey, a diferencia de Johnny, que parece, supuestamente, señorita directora, póngame música de tensión, que todos esos mensajes de Johnny iban dedicados a Lorenzo. Pero vámonos primero con Mikey. ¿Qué fue lo que le dijo a su cuñado actualmente? Porque no hay divorcio todavía. Adelante, señor productor. Señorita directora, vamos. Sí, Lorenzo puso enfocado, modo enfocado. Si la pandemia no sacó el estafador que hay en ti, no está en ti. Ajá, ¿qué más? ¿Y qué le dice Mikey? Mikey dice, espero que seas bueno, papito, le dice. Y Lorenzo le responde, te amo, hermano. Feliz Navidad a ustedes, a Luna y a Jules. Guau, wow, o sea, Luna creo que es su hija. Su hija son los hijos de Mikey. Y pues parece que ahí entre Mikey y Lorenzo Méndez hay muy buena relación. Pero miren esto, chicos, música de tensión, querido público del Precio de la Fama. Queremos escuchar sus comentarios. A diferencia de Johnny, supuestamente, porque dicen que Lorenzo estaba como sufriendo y que hay muchas versiones. Hay muchas versiones en esta relación que a mí me van a volver loco antes que termine el año. Pero escuchen y vean lo que le dijo Johnny, supuestamente y alegadamente, a Lorenzo Méndez. Adelante, señor productor. Escuchen, me vale sus sentimientos. ¡Wow! Me vale, ya saben qué, P-E-R-A-G-A, sus sentimientos. ¿De quién? Ustedes hagan sus propias conclusiones y ustedes opinen aquí, quinto conductor. A veces me pregunto si los padres demasiado estrictos se dan cuenta de que están obligando a sus hijos a vivir una doble vida. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Cuando la pandemia lo tiene encerrado con su pareja y se dan cuenta de que esta persona no es para usted en absoluto, remarca Johnny. ¡Wow! Y también dice, cuando alguien entra a una relación solo porque la pandemia los tiene solos y no quieren estar solos. Wow, yo no sé para quién son todos esos mensajes, mi querido Pierre. ¿Por qué tan expresivo, Johnny, en el Twitter? ¿Tú qué opinas de esta situación? Vamos. Pues claramente él está demostrando, pues indirectamente, de alguna forma le está lanzando. Yo siento de que sí, esos mensajes van para Lorenzo. Y pues siempre, como se ha sabido, Johnny no ha tenido muy buena relación con Lorenzo, de alguna forma, por todo lo que ha sucedido. Entonces... ahora sí, de ahí le ha lanzado hasta lo que no, le ha dicho todo, toma y lleva y trae, y pues ahora sí para que te recuerdes y sepas que por el lado de él pues no hay ningún apoyo. Y pues ahora es el más apegado que está ahorita con Chiquis realmente. Así es, mi querida Citlali, me gustaría que desglosaras este mensaje de Lorenzo Méndez junto con nuestro quinto conductor. ¿Qué opinas tú de este mensaje si lo desglosas y lo desmenuzas? Adelante, señor productor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Wow, pero
Corazón. Bueno, hola. Yo creo que hemos perdido a nuestro querido angelito por ahí. Sí, hay que, la verdad es que ese mensaje, yo, Ángel. Aquí estoy. Oh, se quedó. Sí. Cuidado con esas velas, Ángel. Te están haciendo efecto. Yo siento que ahí siempre nos pasa igual. No sé si ustedes lo han tomado, pero siempre que hablamos de Lorenzo o de esto, pum, Ángel se desaparece o se le va la situación. Lorenzo, yo te mando mucho amor y mucha luz. No, yo sé que Lorenzo está en otro rollo, Lorenzo. Sí, Tlali, ese mensaje enfocado y lo que leyó nuestro señor productor, ¿cómo le desglosarías tú? Enfocado. ¿Quiere decir que antes no estaba enfocado? Yo creo que lo que quiere decir es de que se preocupó tanto por tratar de recuperar a su matrimonio, por salvarlo, por Chiquis y todo, que sí no estaba enfocado en su carrera. Yo no soy fan de partícipe del que dice, oh, es que yo no hice esto por la otra persona, porque nadie te puso una pistola en la cabeza para que no lo hicieras, pero puedo ver cómo puede ser influenciado. Y ahora que él está solo, qué bueno que se va a enfocar en sí mismo y en su carrera para salir adelante y en poder cambiar las cosas de las cuales él tiene poder. ¿Qué va a pasar con Chiquis? Solamente el tiempo y Dios lo podrán decir más adelante, pero si él no se enfoca en ser mejor persona, ser mejor artista, puede regresar mil veces con Chiquis y se va a seguir sintiendo mal y no una persona triunfadora, porque eso viene de aquí adentro y eso es lo que él creo que se dio cuenta en lo que está trabajando. Así es, pues dicen nuestras viboronas, nos escriben muchísimos y según ellas, querido público del Precio de la Fama, quinto conductor, escuchen muy bien, póngame música de tensión, que la que le supuestamente, que yo no creo, yo no sé, a todo lo que se ha visto con Chiquis, que ella supuestamente le anda rogando a Lorenzo y que vuelvan y que quiere estar junto con él y que supuestamente Lorenzo dice, no, yo ya no. Este, ¿cómo dicen? Estas lagartijas ya no brinca en tu petate, Chiqui, no más, y que supuestamente Lorenzo ya no quiere regresar con ella, que yo lo dudo, a mí se me hace que Lorenzo le dice a la viborona, miren, vayan y escriban esto al Precio de la Fama, y luego vayan y escriban esto al Precio de la Fama, y nosotros estamos dando toda la noticia, pero yo no creo eso, la verdad, perdónenme, viborona, pero yo no creo que Chiquis esté ruegue y ruegue y ruegue, pero vamos a analizar un punto bien importante, porque aquí no se nos escapa nada. Escuchen muy bien, ¿a qué ciudades Lorenzo Méndez está pensando ir a recibir el año? Y a mí me sorprendió, porque la ciudad que menos aparece en ese pensamiento es Silmar. No existe Los Ángeles, California para Lorenzo. Adelante, señorita directora, por favor. Se va a New York, se va a Kansas City, Mazatlán o Las Vegas. Él nunca mencionó a Los Ángeles, California. Pero como regalo de Navidad y para despedirnos de este programa con esta música de tensión y con este chisme, nos despedimos con este mensaje de Chiquis Rivera. Adelante, señorita directora. Ese fue el primero. ¿Qué dice ahí, señor productor? Diciendo buenos días. Al entrar en 2021, estoy adicta a que no se altere mi paz. ¡Guau! ¿Y puso uno más? No sé si lo mandé, señorita directora, pero ese es el mensaje de Chiqui Rivera. Ella está adicta a su paz y no va a permitir que nada la perturbe. Pero bueno, mi querido Pierre Rojas, quiero que aproveches este momento para agradecer, para desearle todo lo mejor a nuestro público, para que te llamen si tienen, quieren hacer algún regalo. Y nosotros regresamos con toda la energía del mundo, me imagino que con 5 libras de más, el día lunes. Bueno, mi gente, la verdad es que quiero agradecer por esta Navidad para que todos pasen una noche muy bonita, sea una noche de paz, una noche de unión, una noche de todo, de estar, ya que en estos momentos no estamos pasando una situación pues de que podamos estar viendo a mucha gente, la verdad que sea una linda noche para todos, esos tamales, esa comida, que la disfruten con lo más que puedan y la verdad les deseo a todos una feliz Navidad también, al señor conductor, a Ángel, a Ciclada y mis compañeros de aquí del programa, a todo el quinto conductor que la verdad siempre están ahí al pendiente y a toda la gente que nos apoya, la verdad, una feliz Navidad de corazón y ya saben, seguimos agarrando las órdenes aquí dentro con su amigo Medium Rojas para que tengan también preparándose para el 31, que es una noche muy especial para poder comenzar el día 1 con todo y puedan pedir su copa de la abundancia, sus velas, todos sus protectores, porque esa noche va a ser 100% para ustedes. Así que ya saben, feliz Navidad para todos,
un abrazote, un apapacho para cada uno de ustedes, y la verdad, espero que mañana, cuando vengamos el lunes, vamos a venir así como Don Barriga, presentándonos para el gobierno, ya sabes. Mi querida Citlali, para ti va a ser una Navidad muy hermosa, muy diferente, pues por este nuevo bebé que tienes contigo. Claro que sí, me siento muy contenta, muy agradecida con la vida, con las personas que han estado detrás, con Leticia Ruiz, que ha sido la cabeza de toda esta logística de Citlali Secrets. Yo sé, familia, que no es una Navidad como la esperábamos. Quisiéramos estar con grandes fiestas, pero si tienen a sus seres queridos sentados en su mesa el día de mañana, yo creo que es el suficiente regalo en este año tan caótico para darle gracias a la vida, al universo, a Dios, en quien ustedes crean, y decir, estamos aquí y vamos a cuidarnos para que el otro año se hagan las pachangas de Navidad como se debe. Felices fiestas, tienen hasta el 31 de diciembre para poder ordenar sus sets de Citlali Secrets o en la unidad para no pagar ningún shipping, y los que quieran los estuches con los tres productos se llevarán una gorra. Pueden contactarnos en Citlali Secrets en Facebook e Instagram, y también me pueden contactar en mis redes sociales como Soy Citlali y Citlali Ruiz. Les mando muchos besos, mucha paz. Felices fiestas a mis conductores, al señor productor, a toda la producción del Precio de la Fama que está detrás de cámaras, a cada uno de ustedes, que Diosito me los bendiga y que pasen una excelente noche y un maravilloso feliz fin de semana. Señor productor. Sí, primero que nada agradecer por acompañarnos todos estos meses, a nuestro público tan fiel y lindo, y prepárense porque se vienen más sorteos, se vienen más sorpresas. Y nada, una linda y próspera Navidad para todos. Nos vemos el lunes. Gracias, señor productor. Así que, chicos, muchísimas gracias. Yo nada más le quiero decir a nuestro público del Precio de la Fama, gracias por todo su apoyo, gracias por todo su cariño, que se la pasen rico, que esta Navidad falte todo, que falte todo lo que sea en sus casas, pero que por favor no les falte el amor y la paz. Y chicos, les deseo una feliz Navidad. Igualmente. Los amo mucho, que se la pasen rico, que disfruten, que Santa Claus les traiga muchos regalos y que este próximo año llegue lleno de mucha felicidad y de mucha abundancia para todo este equipo que hacemos este gran programa. También le deseo feliz Navidad a todo el equipo de Cintas Acuario, a don Pedro Rivera, a Luis Ponce, a nuestra señorita directora que hace un excelente trabajo, a la chica de México, a todo nuestro público, a todo nuestro equipo de producción. Muchísimas gracias, señor productor. Gracias por su pasión. Gracias, Citlali, por todo. Mi querido Pierre, gracias. Que tengan una feliz y hermosa Navidad. Los queremos, querido público del Precio de la Fama. ¡Feliz Navidad! Hasta el 2000, ¿no? ¡Felices fiestas! A mañana pasa por tu regalo, no te preocupes. ¡Feliz Navidad! ¡El pásenme. Pozole! ¡Bien, espero mi pozole! ¡Claro que sí! Mañana voy con tu pozole. Ahí llego. ¡Bye, bye! ¡Bye, chicos!